Este sábado a las 10 de la noche, las graves consecuencias del abuso sexual por parte de un pariente cercano. Posible que el daño sea permanente. ¿Qué cualidades especiales distinguen al mango vanilejo? Baní tiene un clima perfecto para el mango. El único circo de gatos en el mundo cuenta con felinos sorprendentes. ¿Cuál será el futuro del padre Rogelio tras la expulsión de los salesianos? Le afecto muchos intereses. ¿Y la compra y venta de productos robados? ¿O se observa una voluntad para poner fin a esto? ¿Qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Gracias por estar con nosotros en esta cita semanal en la que llegamos a todos los hogares de República Dominicana y de los dominicanos en todo el mundo a través de la señal impecable de Telemicro y de Telemicro Internacional. Muchas gracias a todos por la sintonía. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde el kilómetro cero de la ciudad de Santo Domingo. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Zona 5. Hoy vamos a empezar hablando de por qué los mangos vanilejos son los mejores del país. Olinda Payano estuvo en la Feria del Mango en su versión número 14, que se celebra en Baní, y desde allí nos cuenta un poco, hablando con productores y con distribuidores de esta fruta, de cuál es el diagnóstico de la situación y la producción del mango en la actualidad. Vamos a esta primera historia que hoy tiene sabor a mango. Color amarillo intenso, mezclados con un distintivo olor y agradable sabor, son las características que han convertido al mango vanilejo en una fruta exquisita, preferida por muchos en el mercado local e internacional. Se trata de una fruta pulposa, rica en magnesio, vitaminas A y C. Asimismo, cuenta con altas concentraciones de hidratos de carbono y también es un poderoso antioxidante. El mango vanilejo es lo máximo en términos de sabor, gusto y es una delicia que nosotros, todos los dominicanos, nos gusta disfrutarlo. La ciudad de Baní es conocida como la capital del mango y desde hace 14 años allí se realiza la Feria Expo Mango, en la cual se celebra la cosecha de esta fruta. En esta ocasión, la actividad es dedicada al empresario Roberto Serrano. Hoy celebramos el mango, hoy celebramos a Baní, hoy celebramos a los agricultores y a las agricultoras de la República Dominicana que creen en este país, que creen que en este país podemos echar hacia adelante. Briseida Padilla es productora y tiene más de 15 años dedicada al cultivo de mango. Asegura que las condiciones climáticas de la provincia Peravia son ideales para que esta fruta tropical sea tan especial. Yo creo que el clima tiene bastante que ver con eso, porque tú sabes que el mango es caluroso, entonces tiene un buen clima, el Baní tiene un clima perfecto para el mango y creo que eso es lo que lo hace completar, ¿sabes? Completar que tenga ese sabor tan rico y el color tan bonito que tiene. Cuentan que participar en la feria le permite al público conocer todo lo concerniente al dulce mango vanilejo. Yo creo que tiene bastante importancia porque la gente también se mezcla con la otra gente, se mezcla y ofrece lo que tiene y el productor directamente habla con la persona que lo compra y sabe la importancia del que consume. Para Baní, hablar del mango es como hablar de su propia vida. El mango está ligado en todo lo que es la cotidianidad del vanilejo. Es normal que tú a cada hogar, cada finca que vaya, no ve vanilejo ligado con lo que es la producción de mango. El director del Instituto Agrario, Emilio Toribio, asegura que la Feria del Mango, además de proyectar el fruto e integrar la comunidad, también une a las familias de la zona. Esta feria tiene una capital importancia porque es la única provincia, Baní, Peravia, que celebra la feria de un cultivo tan especial como el mango. Un fruto dulce, un fruto agradable, un fruto que da alimento, que produce riqueza y además que protege incluso hasta el medio ambiente.
es un cultivo beneficioso para el país y que los productores de esta región han estado desarrollándolo para vivir muy bien con su familia. Omar Benítez, ministro de Agricultura, anunció en la actividad que se están exportando más de 4 millones de cajas de mangos al mercado internacional, posicionando a República Dominicana entre los 5 países con mayor producción del apetecible fruto. Hace 14 años este país apenas exportaba 200.000 cajas de mango. Y hoy, 14 veces después de la feria, estamos exportando más de 4 millones de cajas de mango al mercado mundial. Aquí se pueden encontrar todas las variedades, desde el reconocido mango vanilejo hasta el famoso crema de oro, y se ofertan a los clientes a 120 pesos la docena. El mango fundamentalmente es que es tradicional de Baní y es que identifica a la provincia es el mango vanilejo. Es el mango, es como la marca de la feria. Después tenemos, se producen cantidad de variedades, entre estas tenemos el Fabricó, tenemos el Ki, tenemos el Springfield, tenemos Mingolo, Amarillo, que algunos suelen llamar amarillo, pero que es el mismo crema de oro. Expo Mango es una fiesta cultural donde además se pueden encontrar diversos objetos para el consumo, y permanecerá en el Parque Principal de Baní hasta el próximo lunes 2 de julio. Motiva al productor, motiva al consumidor, pero también motiva a los exportadores, porque aquí se dan cita todos los que tienen interés por el cultivo de mango en este país, no solo los productores. Baní, principalmente, ha sido sinónimo de mangos de calidad. Las proyecciones son exportar 32 millones de dólares en 5 años, y desde ahora se están dando los pasos para que esta ciudad continúe destacándose como la capital del mango dominicano. Y de esta forma nos vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... Las graves consecuencias del abuso sexual por parte de un pariente cercano. Y la compra y venta de productos robados, un negocio que propicia el crimen. Siga con nosotros en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube. Estamos de regreso con nuestra entrega del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Las agresiones sexuales siempre tienen efectos dañinos en las personas, pero estos pueden resultar particularmente graves cuando se trata de un abuso cometido contra un menor y más cuando es un incesto, en cuyo caso es una persona que tiene un vínculo de familiaridad muy cercano. Nuestra compañera Nicole Lebrón del hermano canal Telecentro estuvo conversando con especialistas sobre las consecuencias que trae este tema, así como también una mujer víctima de esta situación, quienes nos explican cómo queda marcada la vida de las víctimas de incesto. Lo vemos a continuación.
manoseaba y también me amenazaba, era militar. Era militar, pero ¿qué le decía? ¿Qué le decía? Que si yo hablaba me iba a matar, que iba a matar a las otras, a la familia, que iba a haber una desgracia. Para mí fue terrible, muy terrible, pero creo que lo peor fue que no me creyeran. Jacqueline Montero fue violada por su tutor cuando apenas tenía 9 años. Cuenta que a raíz de esto ejerció como trabajadora sexual por años, pero hoy día es ejemplo de superación, pues se convirtió en activista a favor de estas mujeres y representa a su municipio Haina en el Congreso Nacional. Una historia de superación que lamentablemente no todas las víctimas de abuso sexual pueden contar. Ella no olvida la agresión por parte de quien se suponía debía protegerla. Yo, para poder hablar de ese tema sin llorar y eso, yo tuve que ir donde muchos psicólogos. En las historias sobre estos casos cambian las víctimas, pero el drama es el mismo. Las emociones ligadas al trauma de uno u otro modo siempre acompañan a quienes han padecido esta manifestación de la crueldad humana. Y ahí fue que comenzó todo, me estaba hablando de mi vida, que si no lo hacía me iba a matar, me va a morir mi mamá, yo me voy a morir. Especialistas en la conducta explican que las personas abusadas sufren un daño irreparable, pues pierden la capacidad de confiar y transmiten esa inseguridad a sus hijos. También hasta pueden convertirse en agresores. Ahora, si no es trabajado esto, es posible que el daño sea permanente, que el daño dure y que inclusive pase de generación en generación. La ley penal dominicana define el incesto como todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo, hasta el cuarto grado por lazos de afinidad, hasta el tercer grado. El Código Penal Dominicano castiga el incesto con el máximo de la reclusión, sin que pueda acogerse en favor de los prevenidos circunstancias atenuantes. A pesar de las drásticas sanciones previstas, entre los años 2011 y 2016 se reportaron 1.603 incestos, según los informes de la Procuraduría General de la República. Cifras alarmantes, pero que según el propio Ministerio Público no muestran la cantidad real de estos casos. En lo que va de año, las estadísticas están recogidas las oficiales de enero a marzo, en los primeros meses de este año, y va más o menos por un 4.7%, o sea, hay menos casos en lo que va de año, pero eso sería del primer trimestre. Habría que ver qué pasa en el resto del año. Y hablar de esos 5.800 y pico de casos generales de delitos sexuales, para mí es una emergencia. Según Montaz, quien también es psicóloga, no hay formas de identificar a un abusador sexual, pues estos fingen y se muestran como protectores, por lo que los padres y tutores deben empoderar a los niños y actuar cuando vean comportamientos extraños en ellos. En la mayoría de los casos, las personas agresoras en delitos sexuales son personas que son capaces de mantener una cara frente a los demás, donde son carismáticos, donde tienen familia, donde son queridos por los demás, son oportunistas. Lo que tenemos es que enseñar a los niños a identificar conductas que son inapropiadas, porque estas las puede tener cualquiera, fíjate que en la misma familia. Bueno, a las que han sido violadas yo les pido que perdonen, que busquen ayuda psicológica, porque esos dolores en el corazón y esa raíz de amargura le hacen daño luego a uno y a su familia también. Un caso reciente cobró gran notoriedad, pues involucra al dirigente oficialista y exfuncionario de la Cancillería, Donny Santana. Él cumple un año de prisión preventiva por supuesto abuso sexual a su hijastra. Y de esta forma vamos nuevamente a una pausa. Al regreso, en Zona 5. La compra y venta de productos robados, un negocio que estimula el crimen. Escuelas libres de cultura, espacios públicos que fomentan el arte. Y el único circo de gatos en el mundo cuenta con felinos sorprendentes. Mantenga la sintonía con Zona 5.
Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. A continuación veremos un tema que es ya grave en República Dominicana y es la modalidad en la cual se venden artículos robados en establecimientos y sectores que se dedican a estos fines sin ningún tipo de regulación. Lamentablemente se ven cómo se venden desde joyas, piezas de vehículos y que incluso los compradores, a sabiendas de que son robados, como quiera los adquieren solamente con tal de tener un precio más barato. Es una situación que ocurre no solamente con la complicidad directa de aquellos que roban, aquellos que venden, sino también de aquellos que compran y, por supuesto, de las autoridades. Rami Portorreal nos cuenta más. La compra y venta de artículos robados en la República Dominicana se ha convertido en un negocio atractivo y rentable que parece ir en aumento. Situación que mantiene en pánico a la sociedad dominicana. No hay una determinación, no se observa una voluntad para poner fin a esto. Es una gran problemática en donde hay múltiples factores involucrados. En el país se registra una gran gama de artículos que son robados y comercializados libremente a muy bajos costos y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. Entre ellos se citan las joyas, accesorios y piezas de vehículos y los celulares. Al tema se ha referido el ingeniero Idekel Morrison en su portal Audiencia Electrónica. En 2016 publicó que en el país eran robados alrededor de 1.500 celulares cada día, una tendencia que va en alza, de acuerdo al experto. Por las características que tiene, la movilidad, la persona lo tiene en la mano, hay muchas formas de robo y muchos tipos de ocurrencia de delito para obtenerlo. Como un intento para contrarrestar dicha problemática, se recuerda que para el año 2015, la Policía Nacional, en conjunto con representantes del Ministerio Público, realizaron algunos allanamientos a varios establecimientos comerciales en donde fueron incautados cientos de aparatos telefónicos. De acuerdo a los expertos Idekel Morrison y Daniel Pou, el aumento de la compra y venta de artículos robados en el país evidencia la falta de interés por parte del Estado y de organismos competentes para decrecer el mercado de bienes ilegales. Esto es un problema que constituye un mal nacional. Es uno de los grandes temas que deben de estar presentes en la agenda de seguridad de República Dominicana. Este es un tema que de una vez y por todas hay que darle una respuesta definitiva. Se hizo viral en las redes el video en que se observa cómo este hombre se roba los retrovisores y los ribetes de una jipeta. El individuo fue identificado como Ricardo Alberto Carrera Serrano, quien fue apresado y sometido a la justicia. Enfocar el tema hacia quienes hurtan es realmente una pérdida de tiempo. Lo importante es enfocarse en el trayecto que sufren, el trayecto que atraviesan los artículos que son robados. Según datos del Departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional, en el primer trimestre del año se registraron unos 185 vehículos robados. Un hecho lamentable que hace unos días consternó a la sociedad fue el asesinato de la joven Agneris Peña Pérez, quien laboraba en una joyería. El acusado fue identificado como Henry Daniel Lorenzo Ortiz, quien supuestamente se dedicaba a la venta de prendas robadas. Porque si las compraventas se controlaran, si se controlaran los talleres, si se controlaran los dealers y si el consumidor no comprara un artículo robado, el ladrón no tuviera negocio. No son fiscalizadas por ninguna autoridad competente. Entonces, pues, le hemos dejado el escenario libre a sus anchas, a los actores del delito. Para regular la compra y la venta de artículos robados, los expertos plantean que es necesario, con urgencia, la creación de un plan estratégico, que este debe incluir la participación de la ciudadanía. Los consumidores son los principales responsables y motivadores del comercio de artículos robados. Pero no hay ni siquiera un plan de contingencia y mucho menos de información ciudadana con respecto a esta situación. En los barrios se da y la mayoría de las personas de los barrios
que compran artículos robados saben que el proveedor o el vendedor se dedica a esas malas artes. El robo es un delito penalizado por el Código Penal Dominicano en su artículo 379. Sus condenas varían de acuerdo al método utilizado por el transgresor. La producción de Zona 5 intentó en reiteradas ocasiones obtener la reacción de Proconsumidor y de la Policía Nacional. Sin embargo, pese a la insistencia de nuestro equipo, ambas entidades se rehusaron a ofrecer declaraciones. Mientras tanto, la compra y venta de artículos robados en República Dominicana continúa siendo una grave problemática social que necesita respuestas claras y concretas de las autoridades. Y en otro tema vamos a conocer una iniciativa muy valiosa que permite que niños y jovencitos se pongan en contacto con el arte, con música, danza, pintura y otras manifestaciones artísticas. Se trata de las 34 escuelas libres que tiene diseminadas en todo el país el Ministerio de Cultura y que de alguna manera permiten que los jovencitos y los niños también tengan mucho más contacto con el arte. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco nos cuenta. El repertorio de temas musicales que interpretan deleita a cualquiera que los escucha. Cada melodía logra despertar los más sublimes sentimientos. Así, de magistral es su puesta en escena. Con sus instrumentos, estos niños y jóvenes demuestran su pasión por la música y las artes en los centros conocidos como escuelas libres. Son espacios de animación sociocultural para el desarrollo de las comunidades. Ángel Mejía es el director del Sistema Nacional de Escuelas Libres. Explica que esta iniciativa, desde 1998 ejecutada por el Ministerio de Cultura, se encarga de brindar formación en las áreas artísticas y culturales. Son espacios que puede ser una escuela, puede ser un club, puede ser cualquier tipo de lugar donde se reúnen jóvenes y niños a aprender música, teatro, pintura. Mejía expone que este proyecto tiene el propósito de servir de motivación a la juventud, apartándoles de los vicios y las calles. Nosotros hemos tenido muchachos que roban carteras, que delinquen, que tienen problemas de violencia familiar. Y a través de este programa ellos encuentran una nueva forma de vida, un nuevo estilo, porque cuando un muchacho toma un instrumento, se integra en una banda y puede presentarse, por ejemplo, en el Teatro Nacional, para decirte, o en Bellas Artes, o puede viajar a otro país, a través de este programa, el muchacho automáticamente, sin que se le dé ningún consejo, él mismo va encontrando otra posibilidad de vida. Es beneficioso porque los jóvenes, cuando no tienen nada que hacer en los barrios, usted sabe que lo motivan a muchas cosas que son negativas. Una gama de disciplinas artísticas se imparten en las 34 escuelas libres diseminadas en todo el país. Teatro, danza, pintura, música. Y en artes aplicadas trabajamos con bisutería, manualidades, joyería en algunos casos. Aquí se le prepara en las escuelas libres elemental para que entren a nivel superior de estudiar música. Hemos utilizado la música como medio de inclusión social, entonces es algo que beneficia de manera completa al país completo. Estos espacios comunitarios, en sus 20 años de ardua labor, ha beneficiado sin costo alguno a cientos de miles de estudiantes, sin importar lo remota que sea la zona. Mientras más pobre la comunidad, mientras más alejada del centro de la capital, el impacto es mayor. E incluso se creía que los muchachos de los barrios o de comunidades apartadas no tenían como condiciones para ser artistas. Escuelas Libres ha roto ese mito. Es al revés. El muchacho de los pueblos tiene mayor tiempo libre y menos opciones. Por tanto, al dedicarle más tiempo, se desarrolla más. Tanny Vicente Félix,
tiene 11 años formando parte de las escuelas libres. Toca el clarinete y percusión. Expresa su alegría y satisfacción por todo lo aprendido y los cambios positivos que ha generado a su vida. Me ha hecho de mucho beneficio, ya que a nivel ya de música he viajado, se puede decir que el país entero, con las escuelas libres y con otros grupos independientes. Ahora pertenezco a la banda de la Armada de la República, toco clarinete allá. Es una experiencia hermosa. Celines Reynoso Díaz es estudiante de danza y también expresa su emoción y deseos futuros. A mí me gustaría llegar a bailar, puede ser en cualquier país o en cualquier estado. Me gustaría expresar mis sentimientos a través del baile. Me encanta venir aquí, me encanta bailar, me encanta hacer todo esto. El talento que ellos tienen, también la perseverancia, el deseo de aprender y superarse. El entusiasmo tú lo puedes medir con que la media se queda siempre. O sea, la mitad que empezaron desde hace 10 años con el proyecto, o sea, está trabajando. En cada presentación demuestran sus destrezas y dotes artísticos. Santi Rodríguez, coordinador nacional de música del Sistema Nacional de Escuelas Libres, explica que esta plataforma permite descubrir nuevos talentos. Aquí uno se encuentra prácticamente con muchos muchachos que desde el principio, desde que tú lo ves, el primer día dice, bueno, aquí hay talento. En las escuelas libres, los alumnos que logran destacarse también reciben formación como multiplicadores. Los mismos jóvenes que empiezan aquí en las escuelas libres como alumnos vienen siendo los monitores y los profesores. Muchos de estos jóvenes han sido nombrados por el Ministerio de Educación ya como maestros. Este año Educación nombró 51 profesores de escuelas libres en diferentes disciplinas, teatro, música, pintura. En la Banda Nacional de Escuelas Libres, los estudiantes de las diversas bandas locales hacen prácticas orquestales de mayor complejidad y elevación artística. Van rotando sus participaciones cada temporada para brindar la posibilidad de que un mayor número de ellos pueda vivir esta experiencia. Lo que se hace con ellos es un acompañamiento quizá un poco más focalizado en la parte técnica, aparte obviamente del trabajo social que se hace con ellos a través de la música. Los ministros de Cultura de Centroamérica acogieron en sus países el Sistema Nacional de las Escuelas Libres de la República Dominicana. Sin lugar a dudas que este programa cultural de las escuelas libres hacen un aporte muy significativo a quienes desean incursionar en el arte y la música. Han logrado llegar a 150 comunidades y su deseo es continuar expandiéndolo para despertar, descubrir y desarrollar los muchos dotes artísticos de los niños y jóvenes dominicanos. Y así pausamos nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El único circo de gatos en el mundo cuenta con felinos sorprendentes. ¿Y cuál será el futuro del padre Rogelio tras su expulsión de los salesianos? Les contamos más al regreso en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube.
estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. El primer y único circo de gatos en el mundo es ruso. Sin embargo, lleva décadas haciendo sus exhibiciones tanto en Europa como en América. Su director nos cuenta en la siguiente historia cómo estos animalitos, a pesar de ser muy tercos, pueden prever y anticipar las instrucciones y piruetas de sus entrenadores y de sus compañeros. Lo vemos en la zona internacional. ¿Sabe su gato hacer esto? ¿O esto? Antes de sentarse a enseñarle y ganarse un aruñazo, observe a estos profesionales del primer y único circo de gatos en el mundo. Definitivamente, los rusos sí saben hacer. Aunque según dice su entrenador, los gatos son más listos de lo que uno cree. Cuando algo se nos ocurre, los gatos ya saben lo que estamos pensando. Ellos sienten y entienden todo. Es imposible engañarlos. Y tiene que gustarles lo que quieres que hagan. A algunos les gusta correr, pues corren. A otros saltar, pues saltan. Y hay otros que no les gusta nada. Son ellos los que eligen. Es imposible obligarlos a aprender. Sí, eso ya lo sabíamos. Son más terco que una mula. Pero entonces, ¿cómo se logra que se presenten a tener una función sin hacer huelga? Según Dimitri, él consigue que un gato vulgaris sea estrella del circo con mucha paciencia y una larga lista de trucos. Tomen nota, amantes de los felinos. El procedimiento es el siguiente. Empezamos con un juego estimulando. Si ves que el gato lo hace bien, pues entonces le das algo que esté rico, un premio, y así poco a poco van aprendiendo. Una de las cosas más bonitas que recuerdan los rusos es el circo de gatos, creado hace 40 años por Yuri Kulkachov, un personaje único dentro del universo de los payasos, que hoy en día siguen los caminos de este teatro, el centro de Moscú, donde viven también 200 gatos que siguen divirtiendo a las nuevas generaciones de niños de Rusia y todo el mundo. Kulkachov padre es el patriarca de los gatos. Su vida está ligada a la de los felinos desde hace casi medio siglo. Como todos los grandes descubrimientos, su embrujo con los gatos surgió por casualidad. Iba caminando y vi en los arbustos a un gatito pequeño y sucio con los ojos cubiertos de pus. Él escuchó mis pasos y empezó a chillar con lástima. Me lo llevé a casa, lo lavé, le limpié los ojos con té y resultaron ser unos enormes ojos verdes. Me di cuenta de que no iba a separarme de él jamás. Se llama Kutka. Kulkachov ha llevado su circo de gatos por Europa y América con un espectáculo que combina el entretenimiento con lo educativo. Sus amigos los peludos les enseñan cada día una nueva cosa que él aplica en sus propias clases. Y ha dado una lección muy importante. El gato es un animal orgulloso e independiente. No soporta ningún tipo de violencia. En cuanto se da cuenta de que lo quieres obligar a hacer algo, se acabó. Te conviertes en un enemigo para siempre. Yo lo entendí enseguida y aprendí que solo con amor y respeto se puede encontrar un terreno común con este animal amante de la libertad. Al contrario de lo que piensa mucha gente, los gatos son fieles, nada traidores, así lo explica el maestro Yuri. Prefiere a los felinos antes que a los humanos, aunque también hay personas especiales. Para él, sobre todo sus admiradores que le siguen desde la infancia. María Zerova es una de ellas. Dice que no se pierde ni una de sus presentaciones. Son recuerdos increíbles. Es que estuvimos todos los niños deseando de ir aquí, ver este sitio, ver gatos. La relación con animales es muy fuerte, porque por ejemplo, no sé si tú lo sabes, que damos nombres para nuestros mascotas, nombres de personas. Tiene relación con nuestros, en nuestros mundos interiores. Me gustaría saber, ¿qué hace esta persona tan famosa? ¿Cómo puede manejar los gatos, hablar con los gatos? Porque no es tan fácil. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo lo logra? Se lleva años dándole premios a un gato
y no se logra que se baje del sillón. Pero para esta legión de 200 artistas que maullan, sorprenden a todo el que le ve. Hay quienes se hacen la pregunta, ¿ahora con la pasión del mundial aprenderán a jugar fútbol? Así nos vamos a una última pausa cuando regresemos en nuestra zona especial. ¿Cuál será el futuro del padre Rogelio tras su expulsión de los salesianos? Vemos los detalles del tema en breve en Zona 5. Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos para pasar con nuestra zona especial en el día de hoy, donde vamos a estar analizando la situación que en la actualidad vive el padre Rogelio, quien sin duda se encuentra en el momento más difícil de su carrera y de su vida. Fue expulsado recientemente de la corriente de los salesianos y esto lo deja en un estatus en el cual todavía no está muy claro cuál va a ser su futuro, cuáles son las opciones que tiene y cómo esperamos que pueda seguir trabajando este hombre que se ha destacado no solamente por su labor en la iglesia, sino también por un alto activismo social y un alto sentido humanitario. Nuestro compañero Ángel Jiménez conversó ampliamente con él y nos cuenta. Una polémica decisión recientemente fue adoptada por el alto clero de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La expulsión de la Inspectoría Salesiana de las Antillas al padre Rogelio Cruz ha generado gran controversia en la opinión pública nacional dominicana debido a que, en palabras del propio sacerdote, la Iglesia Católica, institución a la cual ha pertenecido la mayor parte de su vida, le ha violentado todos sus derechos. Que a mí no me notificaron nada. Y lo curioso de esto es que, no sé, un periodista y los medios de comunicación recibieron, antes que yo, la notificación. Es increíble. Algo raro está pasando aquí. Según el párroco, se trata de una decisión autoritaria que forma parte de un plan diabólico en su contra, a través del cual se intenta callar o hacer invisibles sus reclamos, siempre del lado de los más necesitados. Yo afecto muchos intereses. Están las empresas mineras detrás de esto. Están grupos de interés detrás de esto. Están grupos políticos detrás de esto, creyendo que yo tengo aspiraciones y yo no tengo un tipo de aspiración. Yo lo que quiero es servir a mi pueblo. Y están mentes y hay periodistas. Cuenta que todo empezó en el mes de febrero del presente año, cuando este se negó a acatar una orden de traslado hacia Colombia, debido a que, según las argumentaciones del párroco, la decisión le parecía un tanto extraña, ya que no cumplía con los parámetros tradicionales establecidos dentro del prelado católico, por lo que este rechazó el pedimento de cumplir con esa supuesta misión. No es ni porque yo soy pederastra, no es porque yo soy ladrón, no puede ser un vagabundo dentro de la iglesia, no puede ser un vago por desobediencia, pero yo le puedo demostrar a ellos y le puedo mostrar donde quiera que la
orden de traslado que me dieron, no reunía las condiciones para obedecer. Cuando yo terminara el curso en Colombia, ¿para dónde iba? ¿Me quedaba allá? ¿Regresaba aquí? Ok. Yo quedaba en un limbo jurídico, un limbo eclesiástico. Dije, no, esto no reúne las condiciones para yo obedecer. Dije que no obedecía. El sacerdote también asegura que en reiteradas ocasiones han atentado contra su vida. El plan primero era eliminarme físicamente. Pero después, en ese caso, como dimos la voz de alerta aquí y en los organismos internacionales, rápido dimos la voz de alerta que mi vida corría peligro. Entonces, ellos se amparan entonces, pues, precisamente en grupos, sobre todo pues, de la iglesia a la cual yo pertenezco. La Orden Salesiana es una de las asociaciones de los múltiples grupos que existen dentro de la Iglesia Católica. Su figura más prominente fue Juan Don Bosco, quien los dividió en tres grandes congregaciones: la Congregación Salesiana, las Hijas de María Auxiliadora y la Asociación de Salesianos Cooperadores. Son sacerdotes o emisarios distribuidos en al menos 128 países alrededor del mundo. Yo sigo siendo el Padre Rogelio Cruz. Y aunque me expulsen, sigo siendo el Padre Rogelio Cruz, porque eso está pues precisamente ahí en el corazón del pueblo. Para Ángel Ten, un abogado experto en derecho canónico, la misiva enviada desde Roma a través de la cual se procura apartar a Rogelio Cruz de los salesianos fue un decreto totalmente violatorio al derecho eclesiástico. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros sacerdotes, al Padre Rogelio no se le dio la oportunidad de ser escuchado ni de conocer sus argumentos. Todos los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución, los pactos internacionales, le han sido violados al Padre Rogelio. Como él estableció, él ha sido juzgado y sancionado sin haber sido escuchado. Y yo no entiendo cómo personas que se deben a la Iglesia Católica violan las normas, sus propias normas, y se colocan por encima de la Constitución y las leyes. Es algo extraño, ¿eh? El abogado explica cuál debió ser el proceso a seguir para una alegada expulsión, por lo que sostiene que mediante una instancia apelarán esa decisión. Después que le notifican la expulsión, no le quieren recibir la instancia. Amparado en los cánones de la Iglesia Católica, te especifico, artículo 1733, 1734, 1735. Incluso en la instancia está el fundamento legal de esa instancia. Y ellos no reconocen eso. 30 días para que la persona que emitió el decreto pondere la solicitud del Padre Rogelio y revoque su decisión o la modifique. Y si en esos 30 días entonces no le da respuesta al Padre Rogelio, entonces viene lo que es el proceso de apelación, donde el Padre Rogelio, junto con sus abogados, representado por abogados, entonces va a apelar al superior jerárquico de la persona que emitió el decreto. Sin embargo, otros religiosos, pero pertenecientes a distintas corrientes del cristianismo, consideran inapropiada la actitud del Padre Rogelio. Si tú no estás de acuerdo con los lineamientos de la estructura a la que pertenece, ¿para qué insistir estar entonces dentro de esa organización? Creo que la Iglesia le está dando la oportunidad de que haga tienda aparte o que busque otro grupo donde afiliarse. Fidel Lorenzo, teólogo y pastor, exhorta a ambas partes a encontrar un punto de avenencia entre la decisión adoptada por la Iglesia y la conducta del Padre Rogelio Cruz. Quizás ambos tienen razón, pero obviamente es imposible permanecer bajo una cobertura si tú no te vas a someter a esa cobertura. Entonces lo que hemos visto es una rebeldía del Padre Rogelio a los lineamientos del liderazgo de la Iglesia Católica. No obstante, la ciudadanía también tiene su propio criterio sobre el Padre Rogelio Cruz, a quien muchos definen como un hombre entregado al pueblo. La Iglesia no debe expulsar a nadie de ningún lado, debe ponerle quizás una disciplina. Él está defendiendo nuestros intereses y está yendo por el camino correcto, o sea, él no está haciendo nada malo. ¿Usted no comparte esa decisión de la Iglesia? No, y soy católico. ¿Por qué no lo comparte? Porque no podían impulsarlo así por así. Se trata de una drástica medida de expulsión, con razones que aún no han sido completamente esclarecidas a la sociedad dominicana. El alto mando de la Iglesia Católica en el país solo se limita a responder con el documento que fue enviado desde Roma, y aunque ciertamente cada institución tiene sus normas y reglamentos que deben ser cumplidos, también el pueblo dominicano tiene derecho a saber cuál será la suerte o qué pasará con aquellas personas como el Padre Rogelio, que han dedicado su vida a servir a los demás. Yo entiendo que tengo una misión, y esa misión la debo cumplir.
Una situación un tanto compleja, pero bueno, independientemente de dónde termine el padre Rogelio, en las estructuras de la iglesia sabemos que sus intereses continuarán del lado de los intereses del pueblo. Señores, de esta forma llegamos al final de nuestra entrega del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Ahí en pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, redes sociales y correos electrónicos, todos para que se pongan en contacto con nosotros y nos permitan seguir siendo una voz para todos los dominicanos. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido. Soy Laura Castellanos. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro y nosotros nos vemos la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano es de Telemicro.